El equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, dentro del marco de la operación Berrendas, ha cortado una importante vía de introducción y distribución de cocaína, hachís y marihuana en Ávila capital. Se ha detenido un total de 9 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. El objetivo principal, es decir, el cabecilla, tenía varios colaboradores en las poblaciones de Ávila, Navandrinal, Serranillo, San Chidrián y Navalacruz, a quienes les facilitaba sustancias estupefacientes y estos las entregaban a terceras personas. Durante el registro patricado se han incautado un total de 23 gramos de cocaína, 306 gramos de marihuana, 42 gramos de hachís, 600 € en efectivo y otras pruebas de convicción.